Amigos, estamos en Calpan. Pueblito súper chiquito, creo. Aquí en todos los lados. Miren. Déjame preguntar dónde nos pueden recomendar. Chile en nogada. Allá arriba. Chile en nogada. Aquí también. Creo que chile en nogada. Así en la esquina, la casa dice chile en nogada. Por eso no lo comí en la Ciudad de México. Hola. Amigos, miren, tenemos un amigo. ¿Dónde está? ¿A centro? Drogado, mira, tiene los ojos. Sí, mira, aquí hay un perro. Ahí cruza un perro. Mira. Wow. Hay otro perro, hay más perros. Ahí más perros. Creo que sí. Vamos a comer perro. Sí, ya también ya me entró la duda. Entonces, vamos a entrar. Nuestro amigo también va a entrar. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí tienes chiles? Sí. ¿Puedes estar aquí, vaya arriba? Sí, no sé. Por ahí creo que hay música, ¿no? Sí. La vida de los youtubers, no podemos grabar donde hay música. Ah, es por aquí abajo. Ah, sí. Es mejor aquí. Sí. Con la vista. La vista del popo, mira ahí. Que es un parque. Bueno, por aquí podemos pasar después de comer. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Están construyendo algo. Banco. Perros. Por eso. Es un hotel. Pero también es. Ah, más hotel. Bueno, hotel restaurante. Bueno, la meta ahora es encontrar un lugar con chile en nogada y mole poblano. Y mole poblano. Y un bonus será pulque. Ah, sí. Y otra bebida, ¿cómo se llama? ¿Cuál? No sé, me dijiste pulque. Ah, el curado. Curado. A ver si hay mole y chile aquí. Ya sé que hay música. Entonces esto no es bueno. Es una mal señal. Bueno, encontramos un lugar donde hay mole y chile en nogada. Está aquí, se llama Restaurante Campestre Capillas Pozas. Así se ve. Hay muchas flores, es como un jardín. Nunca falta perros. Sí. Miren, hay una iglesia. Aquí también otra iglesia. Con un parque. Creo que luego podemos pasar por acá y por acá.
Pero primero hay que probar y comer. Bueno, no hay pulque, no hay, ¿cómo se llama? Currado. Currado. O tal vez sí hay, no preguntamos. No, pero bueno, podemos preguntar en cualquier sí. Cerca. Miren la mesa. Es como de madera, ¿no? Ah, no. Abajo es el tronco, es como de madera. Uh-huh. Bueno, ese sí. Esto es más. Este sí. También. Bueno, amigos, pedimos mole poblano. No es verde. Me dijiste ¿qué? Verde. ¿Mole poblano? Sí. Pero no es verde. Yo no dije que fuera verde. Sí, dijiste verde. No. Sí. Dije yo el chile poblano es verde. Ah, chile poblano. Ah, ok. Pues yo digo que el mole está, se ve igual como en Jico. Pero es de aquí. Ok. Bueno, ya nos trajeron este mole poblano. Estamos esperando el chile en nogada. Ya puedes empezar. Y tortillas. No, es que a mí me gusta comer con tortillas. Ah, ok. El mole con tortilla. Pues ya no va a estar caliente. No importa. No importa. Ahorita que venga la señora. Pero qué lugar muy, muy tranquilo. Pero ya me dio frío. Tengo mi mole. No mole. Mi chile en nogada. Así se ve. Esta es mi fruta favorita, pero en 2 años no lo podía encontrar en México. No sé, solo vi una vez en Cancún, no sé, hace 1 año y medio, creo. Uh-huh. Y ya. Bueno, es que no habías venido a Puebla. Bueno. De agosto a septiembre es la fecha. ¿Cómo lo como? Con torta. Bueno, realmente se debería con de comer, se acompaña un chile en nogada con torta de agua, uh-huh, que nada más se hace aquí en Puebla, y se acompaña con una bebida de manzana, que es como una sidra que hacen en Huejotzingo. Pero en Zacatlán. Y en Zacatlán, que hacen refresco de manzana. Pero bueno, no importa. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo? Ajá. ¿Por qué me grabas? Porque adentro tiene relleno. Oh. Ok, mi primera vez. Está grande el chile. Sí. ¿Y qué lleva? ¿Pollo? Lleva carne. De perro. Estamos sí. En Tlaxcalpan. Sí. Bueno, me puedo sentir todo ese dulce. Y me siento esta, pues el chile. Uh-huh. Que me recuerda de pimiento. Ajá, ajá. Sí, un poco. Como pimiento. Pimiento. Uh-huh. Sí, como el sabor de pimiento, como cocinó mi mamá, uh-huh, de hecho. Uh-huh. En Rusia. A ver, otra vez. Escárbale ahí bien en el centro, para que pruebes bien el relleno. Es que el dulce. Sí, es que se combinan sí. Muchos sabores, lo salado con lo dulce. Sí, ahora me siento como, sí, carne. Ajá. No sé de qué. Carne de puerco. Está riquísimo. Sí. Sí, es como una mezcla de sabores. Uh-huh, uh-huh. Sí, está súper rico. ¿Tú quieres probar? No, bueno, yo ya lo. Ok, entonces, ahora tú con mole poblano. Quería que lo probaras también. Ah, ok. Te voy a partir un pedacito de carne. Uh-huh. Quiero saber si sabe igual como... Sí. ¿Sí? Sí. Como en Jico o la Ciudad de México. ¿También comiste en Ciudad de México? En Moladas. Ah, ok. Sí. Sabe igual como en Jico. ¿Es mío?
A ver, agarra esta. Espera. Es que el ajonjolí le da otro saborcito. Gracias. Gracias. Sí sabe duelo. Un poquito menos dulce. Bueno, eso creo que depende de cada lugar. Sí. Pero sí, sabe igual. Me encanta el mole. Bueno, ahora nos vamos a... continuar comiendo. Sí, ahora nos vamos a continuar comiendo, disfrutar la comida. Tortillas azules. Tortillas, son negras. Azules, aquí se llaman azules. Pero son negras. Para mí son azules y son de mano. No son de máquina, son de mano. Que me voy a hacer como una selfie. Sí. Así con este. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Esta es la segunda vez que escucho para servirlo. Eso me recuerda. ¿Me acuerdo? Ajá. De mi amiga brasileña que vivió en México como por un mes en la Ciudad de México. Y dice que se sorprendió con este para servirle y dice que pues si todos lo hicieran como para servir uno a otro. Esta estaría súper bien. Oh, miren. Un pantón. Este, ¿hay un cerro o qué? Ah, este es cementerio. Bueno, no vamos a ir al cementerio. Pero podemos ir a este parque aquí. ¿Sí podemos entrar? Sí, vamos primero a este y ya pasamos. Ah, bueno. Ah, el otro. Está de ese lado, ¿no? Ah. Bueno, vamos a regresar para acá. ¿Qué hay por ahí? ¿Podría ser como un convento? Sí, son naturales. Sí. Son muy frágiles. ¿Qué? Frágil, frágil. Pero... entonces, ya comí chile relleno. O chile en nogada por primera vez. Me gustó, pero no es la comida que podría comer diario. Porque, pues, no sé, es como dulce. Me gusta más el sabor del chile. Porque recuerdo mucho de cómo cocinó mi mamá el pimiento. Sí. Pero se ve bonito. Creo que de ahí podemos ver, es como la valle, San Francisco. De arriba ya ves así. Ah. Creo que está cerrado, ¿no? Sí. Ay, el frío. ¿Sí? ¿Escuchas? Sí. El viento. Ajá. ¿Hay mirador ahí o qué? ¿No? Sí. ¿Sí? No. ¿No? ¿Sí o no? No. Solo esos animalitos. Súper tranquilo. Sí.
Bueno, amigos, me voy a ir por acá. Luego regresamos al parque y ya vamos a salir del Calpan. Está súper tranquilo, no hay nadie. Desde ahí puedes ver pues toda la valle, que creo que es pueblo, no sé, sí, tal vez. Y pues ya, bueno, ya vamos a regresar. Chile poblano, Chile loco, Chile loco. Chile. Ay, no, 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 no te corres, perros. Vienen por ti. Sí, vienen por mí. Es que me vieron. Está súper tranquilo, me siento como en mi... ¿Sabes la palabra village? ¿Villa? No, village. Es como un pueblito que está en zona rural, casi no hay nada. Sí, así me siento, como en, como en my village en Rusia. Más o menos. Más o menos. Sí, porque sí, no hay, casi no hay gente. No hay gente. No. Solo bochos. Puro Volkswagen. Y perros. Sí, perros. Ok, ahora pasamos en este parque y salimos a nuestro carro, bueno, a tu carro. Yo no sé manejar. Estuvo muy rico el chile, pero creo que mi comida más favorita ahora es este mole. Mole, moladas y todo. Todo que viene con el mole. San Andrés Calpan. Lugar, mira, significa lugar donde hay muchas casas. Lugar donde hay muchas casas. Salpan o Calpan. Pero realmente yo no veo muchas casas. Muchos perros. Muchos perros. Sí, esta es una iglesia, creo. Sí. Este torre. Mira, mira los. Sí. La arquitectura es la arquitectura. Muy, muy, muy antigua. Como. Sí. Colonial, algo así. Miren todos los detalles. ¿Las detalles o los detalles? Los detalles. Los detalles, miren. Aquí todo. Sí, muy antiguo. Y aquí también, sí. Hay alguien paseando. Yo me siento como en la época donde usaban sus vestidos así súper largos. Sí. Creo que el reloj no es, vale. No funciona. Sí, todo está como se ve viejo, sí. Antiguo. Este es monasterio, dice. Estaría muy padre. Bueno, yo digo en cada lugar que en este lugar quiero vivir o quedarme por un tiempo. ¿Aquí también? Sí. Pero no sé si aquí solo comen mole o este chile, chile en nogada, no sé. No, 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 porque solo es por temporada. Un mes y ya. Pero miren estos árboles. Cómo se mueven. Wow. Eso que tienen, que cuelga, eso blanquito. Ajá. Lo ocupan en los nacimientos. Ah. En diciembre para hacer los nacimientos. Wow. Gente local. O tal vez no tan local. Fuente.
Miren, esta, la basura se ve muy antigua, ¿verdad? Bueno, solo esta. Y como los bancos, las banquetas. ¿Banquetas? ¿Bancos? Sí, banquetas. Están en estilo, en el estilo. Y hay música aquí. La bocina. Tal vez aquí hacen algunas celebraciones. Sí, o la misa, ¿no? De hecho, Wow. toda, la mayoría de las banquetas, perdón, las bancas, vienen parejitas, vienen echando fuego. Esa pila también está bonita. Sí, bueno, en todos lados están. En las dos cuatro esquinas. Sí, se ve hermoso. Bueno, amigos, ya vamos a regresar a nuestro carro. Dale un like, suscríbanse a mi canal. Déjenme saber qué piensan ustedes sobre este lugar, sobre mi reacción, el chile en nogada. Y síguenme en Instagram y nos vemos en los próximos videos. Bye bye. Aquí miren, las letras oficiales. Aquí, chile en nogada. Y los ingredientes: Sí, sí, granada, sí. durazno, manzana, pera, la nuez, el pulque, que El pulque. no hemos podido encontrar. El mole. El mole. Son los típicos tamalitos. Ah, sí. Y el convento. Ajá.